habéis llamado por Instagram. Estoy súper emocionada con este mes de octubre. La verdad es que yo no solía celebrar muchísimo Halloween cuando vivía en España, pero ahora que estoy viviendo en Estados Unidos, no sé, es como que me contagio de cómo lo celebran ellos, de la ilusión que le ponen, de la decoración, de todo. Me gusta un montón y bueno, tuve la idea hace un par de semanas de hacer los Vlogmas versión Halloween, sin ser a diario, pero como darle a todos los vlogs de octubre la temática de Halloween. Así que nada, he estado súper emocionada preparando esto. Hoy os traigo 15 cosas que no sabíais o 15 datos interesantes sobre Halloween. Espero que os guste un montón y quedaos al final del vídeo porque os voy a enseñar la intro que va a acompañarnos durante todo este mes en el canal. Y nada más, no me enrollo más y vamos a empezar. Halloween tiene su origen en la época medieval en Escocia e Irlanda. Era un festival que se llamaba Sohim, creo que se dice. De todas maneras, lo voy a dejar por aquí escrito. Y nada, este festival lo que celebraba era el final del verano y el final de la cosecha y daba la bienvenida al invierno. Y tenía lugar desde el atardecer del día 31, de la noche del día 31 de octubre, hasta el amanecer del día 1 de noviembre. Aunque es mundialmente conocido por cómo se celebra en Estados Unidos, fueron los irlandeses y los escoceses los que lo trajeron a Estados Unidos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Es muy común disfrazarse en Halloween. Es verdad que, por ejemplo, yo tenía como que en Halloween nos disfrazábamos de cosas de miedo, supongo que porque tenemos los carnavales, pero en Estados Unidos es disfrazarse de cualquier cosa. No tiene por qué ser de miedo, ni de películas de miedo, ni con sangre, ni nada. Te puedes disfrazar de lo que te dé la gana. Además, es súper común que además de para fiestas y cosas, la gente se disfraza para ir simplemente por la calle. Incluso algunos pues se ponen sudadera o camiseta o máscara o cosas así para ir al trabajo y hacer la broma. Esto de disfrazarse tiene su origen también en Europa, donde creían que vestirse así como de demonio o de muerto y así, lo que iba a hacer era espantar a las almas. O sea, como que ellos creían que los muertos volvían a la tierra ese día para, yo que sé, como ocupar los cuerpos de los vivos, ¿no? Entonces ellos pensaban que disfrazándose iban a despistar a estos muertos, creyéndoles que tú disfrazado también eres un muerto. No sé si me estoy explicando. El caso es que, bueno, esto ha evolucionado y la gente pues se disfraza eso de cualquier cosa. Es súper común ver este tipo de calabaza, como vaciar la calabaza y dibujarle caras de miedo, caras sonrientes, lo que sea, durante la época de Halloween. Pero lo que es aún más curioso es que originalmente no se hacía el carving en calabaza, sino que se hacía en nabos. Y esto tiene su origen en un cuento o en una historia, en una leyenda celta, en la que un señor bastante desgraciadillo, el pobre, un borracho creo que se llamaba Jack, era como que hizo un pacto con el demonio y lo timó y no sé qué, y al final ese señor cuando se murió no entró ni al cielo por lo mal que se había portado durante su vida, en plan con la bebida y no sé qué, y tampoco en el infierno porque había timado al diablo. Entonces el demonio como que le dio un trozo de carbón ardiendo para que deambulara por el purgatorio, y este lo que hizo con el carbón y un nabo fue hacerse una linterna para ir alumbrándose su camino. Y esto pues ha evolucionado, después de los nabos se hacían como patatas, no sé qué, pero bueno, cuando los irlandeses y los escoceses llegaron a Estados Unidos se dieron cuenta de que era más fácil o que abundaban más las calabazas, y de ahí que se hagan calabazas. Lo más común es ver las naranjas, pero hay verdes, azules y blancas. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los estados que más calabazas producen y que abastecen al resto del país son Nueva York, Ohio, Michigan, Illinois, Pensilvania y California. El 99% de las calabazas vendidas durante Halloween acaban como estas. Otra cosa súper común que se hace en Halloween y que cada vez se va expandiendo a más países es el truco trato, y este, bueno, empezó en Estados Unidos en los años 30, pero anteriormente en Europa se hacía el soul cake, que consistía en que había gente de clases más bajas que mendigaba a las familias más ricas y iban tocándole a las puertas a cambio de comida. Esto no lo tengo muy claro, pero creo que era como un pan con pasas o una torta con pasas, un dulce. Y nada, lo que hacían era, la gente rica daba esta comida y la gente que estaba mendigando rezaba por sus familiares muertos o por lo que ellos quisieran. Volviendo a Estados Unidos, por X razones, durante los años 30 había mucho vandalismo durante la noche del 31, entonces se hizo como una propuesta popular para combatir este vandalismo, y querían algo como más familiar, así para los niños, como más amigable, y bueno, pues de ahí evolucionó el truco trato. Al principio no se daba candy ni chocolates ni nada de esto, se daban frutos secos y frutas, pero bueno, con los años ha evolucionado a que se den caramelos y chocolates. Actualmente 3/4 del truco trato consiste en chocolate, el 52% de los americanos prefiere chocolate a candy, y entendamos por candy como caramelos, chupachus y cosas así. Tanto es que prefieren el chocolate que en una semana se venden 40 millones de kilos de chocolate.
uno de los candy más famosos y que estoy segura que habréis visto por todas partes es el candy corn. Este se inventó en 1898 y al principio se llamaba como comida para pollo o algo así, pero bueno, luego se dieron cuenta que era más fácil llamarlo maíz. Corn significa maíz, entonces es como caramelo de maíz, pero no sabe a maíz. Es amarillo, naranja y blanco y se producen 15 millones de kilos cada año. Si os gustan las casas encantadas, tenéis que saber que la más grande del mundo y la que tiene el récord Guinness está en Ohio, 24 metros bajo tierra, en una mina abandonada. Y de Ohio nos vamos a Hollywood porque os tengo que decir que el típico spray este que suelta como una tira blanca que se pega, aquí lo llaman silly string, no sé cuál es el nombre en español, pues bueno, este spray está prohibido en Hollywood desde el año 2004 y la multa, si te pillan con él, es de nada más y nada menos que $1000. Después de todo lo que os he contado, no se extrañará que según la Federación Nacional de Ventas de Estados Unidos, un americano adulto gasta de media $75, ya sea en disfraces, caramelos o decoración para el hogar. Además, el 86% de los americanos decora la casa por Halloween y es súper común, sobre todo en los barrios donde hay casas, no tanto en los apartamentos, que también decorarán por dentro, pero digo, en los barrios de casas, los jardines que tienen por delante están súper decorados con esqueletos, tumbas, no sé, la gente se le ocurra muchísimo, cosas colgando de las ventanas y los balcones, se le ocurra muchísimo. Voy a intentar dejaros por aquí imágenes de hace 2 años que grabé un vídeo específicamente de esto, de la decoración de las casas en los barrios de Chicago. Mundialmente, Halloween es la sexta razón por la que más postales se envían en Estados Unidos, llegándose a enviar aproximadamente 20 millones de postales cada año. Y después de todo lo que os he contado, no os extrañará que Halloween es la segunda época del año en la que más se vende después, obviamente, de Navidad. Y estos han sido todos los datos que os quería contar sobre Halloween, espero que os hayan gustado y ahora os voy a dejar con la intro que nos va a acompañar durante todo este mes en los vídeos. Espero que os guste un montón, al igual que en los blogs del año pasado, he intentado que sea cortita para que no os aburra porque la vais a ver cada día que suba vídeos. Recordad que son miércoles y domingos siempre a las 7 de la tarde, hora española. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, que os gusten todos los vídeos que vienen, que yo lo estoy haciendo de verdad con muchísimo cariño y muchísima ilusión. Y a los que no os gusta todo el tema de las películas de miedo y las cosas de miedo, no os preocupéis porque estos vlogs van a ser de Halloween, pero no van a dar miedo. Dadme un like si a ti también te gusta Halloween, dejadme en los comentarios si lo vas a celebrar este año. No te olvides de estar suscrito al canal y ahora sí, yo te mando un beso enorme, gigante y como siempre, nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! So